La clase pasada vimos un algoritmo de búsqueda que es Quicksort, que es por lejos el algoritmo más utilizado en general. Cuando uno piensa en ordenar, piensa en Quicksort. ¿Qué pasa? Piensa en Quicksort y hemos visto Mersort, que tiene la misma complejidad n log n que Quicksort. Quicksort la tiene en valor medio, n log n, Mersort la tiene en el peor caso. Y vamos a ver el tercer algoritmo que tiene esa complejidad y se llama Heapsort. Tiene un tiempo de ejecución O de n log n y utiliza una estructura de datos llamada heap, que la traducción en español sería algo así como montículo. Bueno, dentro de la que yo he encontrado, que me parece razonable. Y bien, lo primero que nosotros vamos a ver es qué es un heap. El heap puede ser representado tanto como un arreglo, relaciones dentro de un arreglo, como un árbol binario. Por ejemplo, si nosotros tenemos el arreglo A, que tiene los números 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, me quedé corto, 2, 4 y 1, y necesitamos una pantalla un poquito más grande. Tenemos el estilo Minority Report. No, nunca van a estar de acuerdo, claro. No. Ah, esto está todo junto. En fin, este lo voy a borrar con esto. Ya. Entonces, supongamos que tenemos este arreglo de aquí. Y en cada casilla los números en cuestión. Y voy a escribir abajo los índices en verde. Los índices. Entonces el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, este arreglo, que hasta aquí no he dicho nada nuevo, salvo jugar con la pantalla, entretenido, a mí me divierte un montón. Esto lo podemos representar como un árbol binario de la siguiente manera. ¿Cómo? Vamos a poner el 16 como la raíz del árbol. Y lo empezamos a rellenar. El hijo izquierdo va a ser el 14.
y el derecho va a ser el 10. Es decir, vamos rellenando el árbol binario de manera tal de que vamos haciéndolo, entre comillas, balanceado. Entonces tenemos que el 16, el 14, el 8, o sea, el 10. Y luego, acá, va a ser 8, 7, 9, 3, y se me olvidó, así que voy a mirar mi torpeo, 2, 4 y 1. Es decir, todos los números que están en mi arreglo voy rellenando de esta manera: 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4 y 1. Es un árbol binario, pero claramente no es un árbol binario de búsqueda. ¿Verdad? Entonces, aquí en realidad las relaciones de padre e hijo se van haciendo. Este a la izquierda va a ser, este es mi hijo izquierdo y este mi hijo derecho. Luego el 14 va a tener al 8 como hijo izquierdo y al 7 como hijo derecho. Luego el 10 tiene el 9 y el 3. Y luego, ¿cuál me falta? El 8. El 8 tiene el 2 y el 4. Y el 7 tiene solamente un hijo que es el. Entonces, de esa manera, es decir, yo con una regla lógica puedo especificar cuál es el padre, cuál es el hijo izquierdo y cuál es el hijo derecho. Eso, expresado en pseudocódigo, podemos decir que sería algo así como el padre, parent del nodo i, sería return i medios. ¿Verdad? El pseudocódigo, muy simple. Luego, el hijo izquierdo de un nodo i sería dos veces i. Y el derecho, el hijo derecho del nodo i sería bien, eso es sencillamente un heap normal. Sin embargo, nosotros lo que vamos a utilizar es algo que se llama max heap. ¿Qué quiere decir esto? Es un caso particular, más restringido de un heap y que corresponde a que que si B es hijo de A, entonces el índice de A es mayor o igual al índice, en este caso mayor estricto, no sé por qué es mayor o igual. Mayor que. ¿Se entiende? Y adicionalmente,
también. Se tiene que cumplir que además el valor tiene que ser mayor o igual, el padre tiene que ser mayor que el hijo. Esto significa entonces, implica que el nodo raíz es el mayor del máximo. Entonces la pregunta es, por ejemplo, este que acabamos de ver, ¿es un max hit? Este curiosamente sí es un max hit. Es que la secuencia que nosotros vamos a ordenar y que por lo tanto vamos a meter en esta estructura o en esta forma que es el heap, lo natural es que venga de cualquier forma y no sea un max heap. Por lo tanto, el primer procedimiento que vamos a utilizar va a ser un pseudocódigo que nos va a permitir convertir un heap en un max heap. Y ese lo vamos a llamar así.
Este es el código. Pruebo con esto. Se ve bien, ¿no? La gente atrás, ¿lo ves bien? Sí. Ya. Está súper bueno. No me había dado cuenta. Entonces, este código lo que hace, esta función left es la misma que esta función de acá. Left, es decir, retorna de i, retorna 2i y retorna el índice, en realidad. Lo mismo right. Y bueno, pregunta si L es menor o igual que heap size. Es decir, dado que yo cuando me muevo en el array, ¿no? Fíjese usted que yo no necesito construir un árbol. Yo basta con que manipule lógicamente el array, ¿no? Y es equivalente como si estuviera trabajando en el heap. Por lo tanto, cuando yo empiezo a multiplicar por 2, es fácil que yo me salga del arreglo sin darme cuenta. Por lo tanto, cada vez estoy preguntando si L está dentro del arreglo. Nada más. Heap size A. Eso quiere decir si está dentro. Y me pregunto cuál es mayor. Y ahí asigno a una variable auxiliar que le llamo el más grande, largest, ya sea L o I según corresponda. Y luego hago lo mismo, equivalente, pero esta vez con el hijo derecho. Y le asigno. Ahora, si largest es distinto de i, es decir, distinto del punto donde partí, intercambio los dos y se llama recursivamente la función desde largest. Veamos cómo opera esto en un ejemplo. Este ejemplo que tengo yo aquí, José. Está estupendo esto. Entonces, ejemplo, tengo 16, 4, 14, 7, 2, 8, 1. Este es otro ejemplo para que no es el mismo anterior. Voy a poner en verdes el índice que corresponde al arreglo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, en verde corresponde al índice de cada elemento en el arreglo. Y pregunta, primera pregunta, ¿qué pasa si yo llamo, si yo llamo esta función, si ustedes se fijan, la tengo que llamar desde un índice? Si yo la llamo en este arreglo, pero con el índice 1. Veamos qué pasa. L, ¿cuánto va a ser L? ¿Left? 4, ¿verdad? O sea, va a ser 2, en realidad, porque es el índice. Y R va a ser 3. L es menor que 10, por lo tanto, estamos bien. Y pregunta, ¿A de L es menor que A de I? A de L es 4. Y A de I es 16. ¿Es menor? No. Por lo tanto, el largest es I. ¿Verdad? ¿Ah? Es igual, igual, largest es 1. Eso quiero decir. ¿Ven? ¿Me siguieron, no? Porque A de I es 4 y A de I es 16 y 4 menor que 16. A ver. Creo que me equivoqué en el. Claro, me equivoqué en el. Esto no era menor que, mayor que. ¿Qué le pasó a esto? Ya. ¿Y esto por qué no escribí?
Ahí tiene sentido. Porque en realidad estamos buscando el más grande, ¿verdad? En este caso, entonces, Laries es 1. ¿Está bien? Ahora, por el derecho preguntamos, estamos dentro del, seguimos dentro del arreglo, y A de R es 10, y A de Laries es 16. ¿Verdad? Por lo tanto, esto no se cumple. Tampoco. No entramos aquí. Y pregunta, ¿Laries es distinto de I? No, ambos son iguales, ambos son 1. Se sale. Y no hizo nada. Es ahí la razón, en realidad, que esto por sí solo no va a recorrer el Higgs completo. Lo único que va a hacer es para revisar a un nivel. Esto funciona solamente a un nivel. Vamos a tener que tener otra función que llame a esta las veces que haga falta para asegurarnos de que vamos a construir efectivamente un max heap. De momento vamos a llamarla aquí, en 2, donde sí hay un problema, donde sí esta función va a actuar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El izquierdo es 4, el derecho va a ser 5, estamos bien aquí, y luego dice A de L es 14, es mayor que A de I, que es 4. Entonces, a Laries le va a asignar el valor 4. ¿Está bien? Y luego aquí pregunta por la derecha, ¿y A de R es mayor que A de Laries? No. Porque A de Laries es 14 y el otro es 7. Así que no entra aquí. Pregunta, ¿Laries es distinto de I? Sí, porque en uno es 4 y en el otro es 2. Luego intercambian. Va a intercambiar este con este. Y eso significa entonces que tratar esto con cuidado. Tenemos el 4 aquí y el 14, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Al hacer intercambio, luego llama la función, se llama recursivamente a sí misma, pero con un valor distinto. Ahora es A de Laries, A de 4. O sea, perdón, A y 4. Y aquí, nuevamente, tenemos un problema. ¿Qué es lo que debiera pasar en la llamada recursiva? Es que este 8 pase hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, en la segunda llamada recursiva, se intercambian estos dos. Y queda ocho y cuatro. Y ahí podemos ver que ha construido un max heap en donde fue llamado. Sin embargo, esto ocurre si yo tengo una diferencia a un nivel. Si la diferencia fuese a más de un nivel, no lo alcanza a reconocer, dado que solamente revisa el hijo izquierdo y el hijo derecho. ¿Sí? ¿Está bien? Pregunta, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Sí, eso lo vamos a hacer a continuación. Pero solamente este. Hasta que no pase nada, tiene que seguir revisando los puntos. Supongamos que tuviéramos un problema aquí, lo llamamos aquí en la raíz, y en alguno de los hijos izquierdo-derecho hay algún problema, ¿verdad?
Entonces, esto lo va y van a seguir suponiendo, el peor caso va a ser que van a haber problemas hacia abajo, que tenemos que seguir llamando recursivamente el algoritmo. Estamos construyendo cuál es el peor caso, ¿verdad? Entonces, en esa situación, ¿cuál es el peor caso? ¿El semiárbol derecho o el semiárbol izquierdo? El izquierdo. Porque el izquierdo, dado que como voy llenando yo, siempre es el que tiene más elementos el árbol izquierdo. El árbol derecho es probable que esté en el mismo nivel, pero también es probable de que el otro tenga un nivel más. Y en general, en el peor caso, va a ser que tenga un nivel más completo. ¿Verdad? Entonces, el tiempo de complejidad, esto es Tn, igual ustedes pueden hacer el cálculo de cuando yo tengo un nivel más en un árbol binario, en realidad voy a tener dos tercios de n al lado derecho y un tercio solo con un nivel. Pueden hacer ustedes la demostración y se llega a esta relación de que tn es menor o igual que t de 2 n tercios más la constante. En ese caso, porque en realidad aquí no hay iteraciones, así que lo que se hace es un tiempo constante. Ese. Pregunta, entonces, ¿cuál es el tiempo de complejidad? Cero. Y esto es igual a 1, o sea, igual f de n teta 1. El caso 1 era n elevado al logaritmo en base b de a menos un epsilon, ¿verdad? Un epsilon distinto de 0. Entonces, por lo tanto, el caso 1 no puede ser. En el otro era lo mismo, n elevado al logaritmo en base b de a por el logaritmo a la k de n, con k pudiendo ser 0. Por lo tanto, este es el caso 2. Y esto implica que t de n es teta log n. Ahora, intuitivamente, ustedes pueden ver de que yo estoy dividiendo, ya lo vimos por ejemplo cuando empezamos a ver el caso de Wilson, cuando teníamos 90% de un lado y 10% al otro, cuando yo tenía ese tipo de división, incluso tan asimétrica, y el procesamiento en más teta n, eso daba n log n. Pero cuando yo tengo una división y tengo un tiempo constante, aunque sea una división asimétrica, esto es logarítmico. También la explicación de Diego es muy buena porque dijo, tengo que recorrer todos los niveles del árbol binario. Y los niveles del árbol binario son log n. Por tanto, intuitivamente está súper bien su expresión de Diego. Bien, sin embargo, esto no, como ya vimos, no construye un árbol binario. O sea, perdón, un max heap. Para construir un max heap, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto va a funcionar bien para construir max heap?
Pregunta, ¿tenemos que recorrer todos los nodos? ¿Con mi función max hipify? ¿Qué nodos son los que podrían darme problemas? Pregunta, ¿las hojas me podrían dar un problema con max hipify? No, porque las hojas no tienen hijos, por lo tanto no violan el principio de max hip. Entonces son solamente los nodos interiores. ¿Y cuáles son los nodos interiores? Son, por ejemplo, aquí tenemos 10 nodos, es el 5, ¿verdad? Desde el 5 al 1. En general, es decir, vamos a ir desde, tomamos el piso, es decir, el floor, el largo de A dividido en 2. Si A tuviese, por ejemplo, 11 elementos, es decir, uno más acá, si dividimos por 2, nos queda 5,5, tomamos el piso de eso, sigue siendo 5. Por lo tanto, vamos desde 5, que es el último nodo interior, bajando el índice hasta el 1. Dado que la función anterior construye, asegura que este nodo va de aquí hacia abajo, vamos a tener un max hip. Cuando pasemos acá, vamos a ir arreglando los problemas. Es decir, y aquí ya vamos a la función max hipify a coma. Y con estos dos procedimientos podemos construir un max hip. Ahora, ¿cuál es la complejidad de esto? Cuando max hip está ahí, ni se llama reducción, ¿a dónde entra? Entra aquí, aquí, pero se llama con la. No entendí tu pregunta, Diego. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí teníamos el 4, ¿verdad? Y la H será 4. Se llama nuevamente a sí mismo con 4. Con 4. Y ya habiendo hecho el intercambio, porque la línea de intercambio está antes de llamarse reducción. Entonces aquí se llama y se hace este intercambio y ya se sale. En este caso, ¿cuál sería la complejidad de esto? Para seguir inspeccionando el código o el pseudo código. ¿La complejidad de min max hip es n? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un for? ¿Sí?
Sí, un for. Bueno, más la complejidad de multiplicar sería el propio. O sea, por. Por, porque multiplicamos. ¿Están de acuerdo? Sí, eso está bien, pero no es una cota ajustada. Ahora vamos a ver por qué. O sea, esta función tendría un t de n igual o n log n, así aplicando las propiedades que hemos visto, y eso está bien. Pero, en realidad, nosotros podemos hacer algo mejor que eso. En realidad, esto, el tiempo de ejecución, corresponde, desde, si lo pensamos en términos de altura, y aquí la intuición de Diego la vamos a utilizar. Esto va a ser la suma desde una altura 0 hasta ¿qué altura? ¿Qué altura tiene un arco ordinario? ¿Lo que? ¿De qué cosa? De O de H. ¿Qué cosa es O de H entonces? O de H es el max simplifier, ¿verdad? Expresado en términos de la altura. ¿Y por qué cosa? Por el número de nodos a una altura h. La altura de 0 debería ser 1. Cuando la altura es 2, sale eso. Sale de la definición de altura. ¿De dónde se cuenta la altura? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, desde cero, pero ¿cómo se cuenta el largo? No, esa es la profundidad. Es desde la hoja más lejana a la raíz. Por lo tanto, cuando yo estoy esto vendría siendo 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, sería que tengo 10 nodos partido por 2 a la 2 a la 0, 1, 2, 3, ¿cómo? 2 a la 4, eso es 16. Y 16 sobre 10 sobre 16. En el otro caso sería 10 sobre 8. Sí, sí. A ver si es de la altura 1, 2, 3, 4, menos 0, 1, 2, 3. No, me estoy contando mal, perdón. Esta es la altura 0, 1, 2, 3. Ah, pero el más 1 me mata. Sigue siendo. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Por qué en el
Sí. Porque este es la aproximación al entero más bajo, el floor, y este es ceiling, es la aproximación hacia arriba. Hacia el entero, hacia arriba. Entonces, esta cantidad de acá es el número de nodos a altura h contando la altura desde las hojas hacia arriba. Lo que pasa es que no me está cuadrando tanto. Sí, tiene sentido. Sería 0, 1, 2, 3. 2 a la 3 más, o sea, 2 a la 4. 2 a la 4 son 16. 10 sobre 16 es 0, algo, ¿verdad? ¿Está bien? El ceiling de 0, algo es 1. Claro, yo estaba pensando en 0 también y se me caía pedazo. No, es 1. Luego, cuando h vale 0, 1, 2, 2 a la 3, 10 sobre 2 a la 3, es 10 sobre 8, eso es 1,2, 4, etcétera, ¿no? 1,25, creo. Pero de todas maneras es 1,2, eso, el ceiling es 2. Luego, a altura 1 es 10 sobre 4. Eso da 3. 2,5. Y da 3. 2,5. ¿Ah? Al final tendré el ceiling. Estoy totalmente perdido. 2 a la. Cuando este de aquí es 1, 2 a la 2, esto es 4. Entonces es 10 sobre 4, esto es 2,5. Y el ceiling de eso es 3. 3. Y no es 3. Debería ser 4. ¿Está bien? ¿No? Es 1, 2, y nos da 3 de acá. Abajo, cuando está a altura 0, esta cuestión es 10 dividido en 2, es 5, justo. Acá lo que yo quiero hacer es que quiero hacer un truquillo de pasar este 2 elevado a h más 1. O sea, esto es el 1 que me molesta, parece. Fuera 0 sería 10, no, tampoco. Bueno, lo voy a revisar para la próxima vez. Pero ¿qué es lo que quiero ver con esto? Es que yo tengo la siguiente sumatoria.
Esa sumatoria acá la puedo expresar. Esto es del orden O N veces que tiene que ser el mismo número de a esa altura, el número de nodos que hay a esa altura. Entonces, la altura de arriba se va a poner 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, lo voy a revisar con tiempo, voy a hacer la próxima vez, no tengo claro, pero ahora mismo no lo tengo claro. Entonces, esta sumatoria de aquí el más 1. Es una constante, así que la notación asintótica da lo mismo con esa constante. La saqué para fuera y me la pregunto. Esto de aquí es ¿cómo saco esto? ¿Cómo calculo yo esta tremenda? En realidad, el problema que tengo aquí es lo que quiero hacer es calcular una suma de un i igual 0 hasta un n de qué cosa? De i sobre una por una razón a la i, ¿verdad? O podría ser i por una razón a la menos i. También. ¿Cómo haríamos eso? Está claro que esto además es menor o igual a la sumatoria desde i igual 0 a infinito de i por r a la menos i. ¿Verdad? ¿Está bien, no? Ahora, observen. Esto de aquí, esto es como, es igual a la derivada, a menos la derivada en dr de la sumatoria de i igual 1 a infinito de r a la menos i. Y además, hay una cuestión que falla aquí. Que aquí sería un i menos 1, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, aquí tendría que ser un... son todos operadores lineales. Puedo hacerlo así. ¿Está bien? Porque yo derivo con respecto a r, pasa dentro de la sumatoria, queda el i delante, y esto con menos 1, y después multiplico todo con r. Y aquí no pasa nada. ¿Verdad? Ahora, esto, ¿qué es? 1 partido por 1 menos r. Y esto entonces, r... por r menos 1.
En derivado en R, ¿verdad? O sea, esto hay que derivarlo en R, ¿verdad? Por R. O sea, tengo que... Lo que tengo que hacer es dividir menos la derivada... Menos R veces la derivada en R de 1 partido por 1 menos R. ¿Está bien? No, eso es integral. Esto es derivado. Esto es más fácil. Es más 1 menos r al cuadrado. En realidad ese r como que molesta, queda con negativo. Si sí, queda con negativo. ¿Ya positivo? Es que hay 2 menos 1 ahí. Sí, pero yo traía un menos de acá. Entonces, en realidad, hagámoslo así. Le voy a quitar este menos. ¿Sabes por qué? Porque quiero, una. Y la segunda, porque puedo. ¿Y por qué porque puedo? Porque ahora mi R va a ser un medio en realidad. No 2. ¿Vale? Por lo tanto, si R es un medio, esto lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer. Si R es 2, no. Entonces, vamos a sacar esto de aquí. Esto es I. Esto es más I. Y por lo tanto, la derivada, esto está bien, pero con R, pero sin el signo menos. Por lo tanto, esto es sin el signo menos y ahí me da positivo. ¿Vale? ¿Está bien? Es que si no, no cuadra. Porque si no, no converge con la razón con 2. Diverge. Ya, y esto está bien. Y esto sería entonces ese asunto. Y cuando yo le evalúo un medio, esto da un medio y 1 menos un medio al cuadrado. O sea, de todas maneras, esto da... ¿Cuánto da esto? 2. ¿Verdad? Es decir, que este término... gigante aquí es 2. Por lo tanto, lo que quiero decir es que al final el tiempo de ejecución de Build Keepify es lineal con este. Y fue lo primero que dijo tu nombre, ¿verdad? Bastián. Pero en realidad bien, sin embargo, si ustedes revisan mi apunte, a todo esto, un paréntesis, increíble que queda grande. Esta expresión de acá, la demostración de esto la pueden ver en mis apuntes que están en PDF, que según un alumno explicaba en la encuesta docente, que eran horribles, que nadie podía creer, nadie le hacía caso a algo escaneado, escrito a mano. Pero bueno, si alguien se digna a verlo, la demostración de esto la pueden ver en mi apunte. Aparece como paréntesis para la demostración de esto. Ya, ¿qué tenemos? ¿Me creen que eso funciona, verdad? O sea, lo podemos revisar, en realidad hemos visto que funciona Maxify en un lugar y si eso lo ocupamos varias veces, en realidad sí, se ve claramente que va a funcionar, no se ve el problema. Sin embargo, no hemos hecho nada. Sin embargo, todavía no ordenamos nada. Y el algoritmo HipSort funciona de la siguiente manera. Toma el arreglo A, como tiene que ser. Y lo primero que hace es build, con la L, por supuesto. Por eso me gusta hacer tu código. Build max. Yeah.
Entonces, ya sabemos que ahora tenemos un max hit. Y luego, lo que hace, for i desde el largo de a y bajando hasta 2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intercambiar a de 1 con a de i. Y a hip size, aquí y indentación a mi pura vista. Hip size de a le asigna lo mismo. Menos. Y luego, un conocido nuestro, max hipify. ¡Coma uno! Se confunde cuando uno coge, agarra esto con la... Bien, y esas cuatro líneas es el hipso. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, la complejidad. ¿Cuál es la complejidad de build max hip? La acabamos de calcular y esto es beta n, ¿verdad? Esto de aquí, otra cosa interesante es que HipSort no se llama recursivamente. O sea, tiene un montón de funciones dentro que sí se llaman recursivamente, pero el algoritmo completo no. Por lo tanto, nosotros podemos interpretarlo aquí. Aquí tenemos desde el largo de A hasta 2, es decir, esto es n veces algo, ¿verdad? N veces max hipify. El max hipify era log n. Entonces, esto de acá es teta n log n. Esta parte de acá. Ahora, estos dos bloques que se suman de código, uno es teta n y el otro es teta n log n. Por lo tanto, la suma de esos dos tiempos de ejecución es n log n, que es máximo de aquí, como ya habíamos visto. Por lo tanto, ustedes ya están preparados como para afrontar cualquier código y calcular la complejidad. Vino una exalumna hoy día a preguntarme por un problema. En realidad, no es tan simple como esto, porque parece un problema donde hay muchas variables, entonces uno sabe cuál de ellas contar, ¿no? Pero digamos, los problemas de clase donde hay una variable que es la interesante, es relativamente simple. Ejecutemos este en el de en un max hip que ya sabemos que fue desde el principio. Ejecutemos el hip sort para ver si efectivamente esto que aquí, lo que parece ser un embuste funciona. Veamos. Tenemos, ahora vamos a hacer a dos pantallas. ¿Aló? Ya. ¿Ven?
Esto es un Bill Maxhill, esto es un Maxhill, el padre, el mayor, que cada uno de los hijos. Sin embargo, esto no está ordenado, ¿verdad? Porque si estuviera ordenado, tendría que estar el 1 acá arriba, luego debiera seguir el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 7, el 7, el 8, el 9, etc., ¿no? Entonces, partimos ahora desde el último. Es decir, partimos desde aquí. Y lo que hacemos es... Lo voy a poner en verde la ejecución del... Lo intercambiamos, ponemos 16 aquí. Y acá ponemos 1. Bien. ¿Por qué hacemos eso? Exactamente. Pero además, ¿por qué la razón? Peor caso. No. ¿Qué característica tiene el máximo? El mayor está la raíz, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo hago esto, siempre estoy diciendo que este tiene que estar al último, ¿verdad? Luego, fíjense ustedes, y luego reduzco el tamaño de aquí, es decir, sin embargo, cuando yo hago este intercambio, perfecto, cuando partí con un max hit, eso funcionó la primera vez, pero luego ya no, porque ahora ya no es un max hit. Ahora, después de este intercambio, por lo tanto, reduzco en 1 y hago maxify desde aquí. Es decir, con esto me aseguro nuevamente de que el mayor de todos los que quedan, sin contar el 16, porque el 16 ya no juega, porque reduje el tamaño del giro, va a quedar acá arriba, ¿verdad? Eso ya lo vimos con la función maxify. Entonces, maxify, cuando yo lo aplique aquí, ¿cuál es el que va a quedar acá? Es 14, ¿verdad? 14 queda aquí, 1 queda acá, pero 1 llega aquí y llega acá abajo, ¿verdad? Entonces, 14, luego el 8 sube, esto lo voy a poner en azul, el 8, luego el 4, el 4 y este el 1. ¿Está bien? Esos son los cambios que ocurren utilizando Maxify. Bueno, ¿sí? ¿No puede dar el número de cuadros? Estoy suponiendo que no hay. Estoy suponiendo que no hay. De hecho, las comparaciones son siempre mayor que, menor que, ¿verdad? Habría que verificar si el pseudocódigo con esas comparaciones y hay números iguales, si hay alguna inestabilidad. Puede ser eso, eso es lo que me refiero con inestabilidad. Pero de momento, para evitar eso, no hay números repetidos. Bien, entonces ahora volvemos a repetir y va desde ahora, es reduce en 1, intercambia estos dos, este queda aquí, el 14, el 1 queda acá arriba, y ahora va a intercambiarse con el 10, ¿verdad? Y luego con el 9. Por lo tanto, el 10 queda acá arriba, el 9 queda acá, y en azul, y el 1 queda aquí. ¿Está bien? Luego ahora se intercambia este con este. Y el 2 aplica Maxify y sube el 9, ¿verdad? Sube el 9 y el 2 queda aquí, ¿verdad? Por lo tanto, aquí queda 9,
9. Aquí queda 3. Y aquí queda el 2. ¿Verdad? Volvemos a intercambiar. Y aquí queda 9. Y aquí queda 2. Aplicamos más simplify. El 2 va a bajar por este lado y luego acá. Y queda aquí, no hay más. ¿Verdad? Entonces, al bajar, 8, 7 pasa para arriba. Esto me queda aquí en azul. 2. Aquí me queda el 7. Y me queda el 8. ¿Está bien? Intercambia ahora este. Me queda 1 y el 8 ya en verde, no toco más. Aplico más simplify y sube el 7 y el 1 queda acá. El 7, los códigos de colores se me están yendo a una parte. 7, azul, 4 y 1. ¿Sí? Lo intercambiamos. ¿Qué número hay aquí? El 2. Gracias. Entonces, este intercambio solamente es simple porque queda 4 y 2. Y luego en este intercambio, y queda aquí el 4, y aquí queda el 1. Aplicamos de nuevo Maskify, y el 1 pasa aquí, 1, y el 3, y hacemos el intercambio. Paramos. Cuando llegamos a 2, cuando llegamos exactamente a 2, lo que hacemos, intercambiamos esos 2, pero aplicamos más simplify y entra. Es decir, sí, orden. Preguntas. Pero ya no es Max. ¿Cómo? Ya no es Max. No. No hace falta que sea un Max. Bueno, de hecho, aquí aplico Max Kipify. ¿Pero? No, bueno, queda así. Hasta 2. Y a 2. Intercambio, reduzco, explico más principal. Bueno, no. Está bien, está bien. Pero no es necesario que sea un maxhip porque ese no es el objetivo. El maxhip es una herramienta para conseguir este objetivo que es tener el arreglo ordenado. Todo esto que he hecho, en realidad, se puede hacer en el arreglo mismo, sin necesidad. La idea del heap es una construcción artificial, pero no es esencial. Todo eso se puede hacer con las reglas lógicas dentro del arreglo. ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el hijo? Etcétera. Y tenerlo ordenado en tiempo... en el login. Y no hay más, ¿eh? No hay más algoritmos de ordenamiento que tengan ese óptimo. No existe. Nada mejor.
Eso es lo que me voy a contradecir en la próxima clase. Pero en esta clase no hay un rendimiento mejor que esto que está aquí. Y lo que vamos a ver en la próxima clase son algoritmos en los cuales yo tengo información adicional. Y ahí puedo obtener tiempos mejores que en el log-n de ordenamiento, pero yo tengo restricciones, no lo puedo hacer en cualquier caso. O bien, tengo información adicional o tengo los datos restringidos. Si tengo alguna restricción de los datos, sí, puedo tener mejor que esto. Pero si no tengo ninguna información con respecto a la entrada, no hay mejor tiempo de ordenamiento conocido hasta ahora que los de estos tres algoritmos de ordenamiento, que son Mersort, Quicksort y Hipsort. No hay más. Hay un montón de otros que son una complicación horrible y que calcularle el tiempo de complejidad también es una complicación. Pero sin embargo, en mi opinión, merece la pena solamente estudiar aquellos que tienen el óptimo, el concepto que hay detrás de ellos. Y sobre todo, lo interesante son las subrutinas que utilizan. Esas subrutinas que utilizan nos pueden servir para resolver otros problemas. Por ejemplo, la subrutina merge en Mersort, la subrutina partition en Quicksort, o la subrutina que construye un heap en un max heap en este caso. Sí. Y eso es, en realidad son logros intelectuales. Es por eso que los estudiamos, es por eso que no sabemos el nombre, porque solo hay tres. Si a usted se le ocurre alguno que tiene ese tiempo de... Pues publíquenlo. Probablemente le pueden poner su nombre y pasan a la historia. Bien. Si no hay preguntas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Muchas gracias.